Bueno, yo me llamo Fernanda y bueno, estamos acá en el archivo de la FLAC, que sería esto, la Federación Libertaria Argentina, pero el archivo funciona bajo el nombre de BAEL, que es Biblioteca Archivo de Estudios Libertarios. Bueno, el archivo sería físicamente esto que ven, estas cajas que parece muy simple, pero que partió de encontrar un montón de material, ya sea donado o recogido por viejos anarquistas, y que estaban sobres o en cajas con mucho polvo. Y dos o tres compañeros que llegaron hace mucho tiempo tuvieron la idea de empezar a limpiar, a guardar y a archivar, y también a dar a conocer para que pudiera ser consultado, ya sea por investigadores, por estudiantes, por la gente simplemente que quería saber. Ya que el anarquismo desde las primeras décadas del siglo, como había tenido todo un periodo de decadencia, no de decadencia, sino de que casi no había actividad dentro del anarquismo, muy poco, muchas ideas como que habían caído en el olvido, se habían perdido. Y la gente tiene la idea de que es algo obsoleto, nostálgico, y un archivo sirve principalmente para esto, para leer y para ver por ahí qué cosas que uno cree que recién surgieron en los años 90 o 2000, o que son ideas de ahora, que en realidad hubo hombres y mujeres que desde hace 100, 150, 200 años las venían trayendo, y que sigue habiendo proyectos o ideas muy nuevas y que hoy en día tienen tanta actualidad como hace 200 años, porque tratan de, como sociedad, como comunidad, como mundo, cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a sobrevivir. Bueno, y básicamente el archivo es un lugar de consulta, de reunión, de debate, de pensamiento, de producción a su vez de nuevas ideas, de producción de proyectos editoriales. Hay compañeros que sacan folletos, que vuelven a editar libros. Y también de militancia en el sentido de producción de proyectos entre la gente que viene acá a la casa o que viene acá al archivo, básicamente eso. Bueno, lo que hicieron, como ven todas las cajas, fue empezar a ordenarlo en cajas, ya sea por geografía, por países, por épocas, por actividades. Por ejemplo, sindicales, o España, Argentina, si es por países, Polonia, Italia, etc. También por épocas. El problema más grande que por ahí surge es mantener una continuidad. El archivo tiene prácticamente 15 años. Es totalmente autogestionado, totalmente bancado por la gente que viene acá semana a semana. No se recibe ningún subsidio, ni ningún trabajo remunerado, ni pagado. Entonces, el desafío mayor es la continuidad, la mantención del archivo del lugar y el trabajo continuo, no por ahí decir un militante a full o alguien que viene siempre, sino el trabajo continuo, que esa persona, hay gente acá que ha venido desde hace 15 años todas las semanas sacándole tiempo al sueño, a su trabajo, a su familia, y ese es el desafío mayor para todos. Y a la vez aumentar el archivo, conseguir más publicaciones, ya seas viejas o nuevas, y también poder abrirlo a la comunidad, al resto de las otras agrupaciones, las otras organizaciones, que la gente lo conozca, se sirva del archivo y el archivo tenga interrelación con otras actividades. Ese es un desafío muy grande también, porque la gente que trabaja en archivos o biblioteca siempre es una rata de biblioteca, así no se va a hacer la revolución, nunca vamos a llegar hacia nada si están con los libros. Pero bueno, también la gente que viene acá es un gusto para la gente que viene, es una realización, un anhelo personal. Me parece que cada uno dentro del anarquismo o de la idea que tenga tiene que hacer aquello para lo cual más sirva y que más le guste. Ah, no dije lo principal, ¿qué hay en estas cajas que ven? Todo lo que te puedas imaginar desde el 1900, 1800. Revistas, diarios, folletos, publicaciones sindicales. No sé, infinidad de material impreso que no sean libros de Argentina y de otros lados del mundo, pero sobre todo colecciones de revistas sindicales y políticas, generalmente referidas al anarquismo, aunque hay algunas que no son anarquistas, pero también tenemos colecciones de esas, colecciones grandes de revistas de la década del 10, del 20, del 30.
Y bueno, también hemos tenido dificultades en el sentido de decir, bueno, cómo manejar un archivo, cuáles son los proyectos que deben tener. Y por ahí también la presión de otros grupos que te dicen eso de que, bueno, somos ratones de biblioteca o que esto no es una actividad que sea sustancial para la militancia, que un anarquista va a ocupar por ahí su tiempo en otras cosas. Y, bueno, eso. Pero creo que la cuestión de mantener el tiempo por ahí es lo más vital y el mayor desafío, ¿no? Que se conserve, que sea más grande y sobre todo como no depende del Estado ni tiene ninguna... Digamos, no lo apoya ninguna institución, solamente depende de la gente que estamos acá. Y eso es un compromiso, una responsabilidad grande. Y yo es lo que les puedo contar, porque hace relativamente poco tiempo, digo poco tiempo, que hace 3 años que vengo, pero hay gente que viene hace 15 años. Entonces, bueno, es lo que les puedo contar y un saludo para la gente de Chile, los compañeros chilenos, que han tenido momentos difíciles hace poco ahora, pero bueno, que espero que estén bien, salud y anarquía. El viejo saludo y nada, simplemente que estén bien y bueno, que les vaya bien, que puedan hacerlo.